Escucho muy bien, ahora sí te escucho ahí bien. Me vas a escuchar mejor. Bueno, ¿cómo se prepara la expectativa que tienen para esta noche en Varadero? La verdad estamos muy contentos, muy, muy agradecidos de que nos traigan de nuevo acá a Argentina. La verdad nos encanta venir, muchas veces estuvimos acá, a Varadero nunca fuimos, y vinimos la última vez hace menos de 2 meses y ya estábamos extrañando. La verdad nos reciben siempre con un cariño gigante, es hermoso estar acá. Vamos a recordar que ustedes son uruguayos, ¿verdad? Sí, obvio, uruguayos de Montevideo. Y contanos algo respecto del show, adelantanos algo de lo que se va a encontrar el público esta noche en una fiesta que debo decirte que es una de las fiestas más populares que tiene la ciudad. Mirá, con respecto a lo de las fiestas más populares, ya lo sabíamos, ya nos habían dicho, por eso nos preparamos para el show. Disculpa que estamos acá pasando las cosas, por eso capaz me corto un poco. No pasa nada. ¿Qué te iba a decir? Nos dijeron que era uno de los shows más grandes de Varadero, lo que significaba la cantidad de público que iba a haber. Y bueno, se van a encontrar con un show con todas nuestras canciones, con algún que otro cover también, para hacerlo bailar un poco. Un show bastante recital va a ser. Pero qué bueno. O sea que ahí fundamental el acompañamiento del público, ¿eh? Fundamental, los queremos a todos bien prendidos. Hablando con la radio, ¿qué es Ciber? Hola. Sí, sí, te están requiriendo ahí, ya están emprendiendo. Sí, ya me están solicitando, ¿verdad? Que los queremos bien encendidos a todos. A ver, pará, te paso con Luca, el cantante de la banda. Dale. Que quiero hablar también un segundito con ustedes. Hola, gracias, Lucas. Y nos vemos en un ratito. Dale, un abrazo. Bueno. Hola, Lucas, ¿cómo te va? Todo bien acá, recién llegando. ¿Dónde? ¿Ya están en Varadero o todavía no? Todavía no, nos vamos ahora, directo. Nos vamos. ¿Están en Buenos Aires ahora? Recién llegamos, salimos recién de grupo porque vino mucha gente. ¿Viene el viaje? Bien, contento, bueno, con ganas de tocar. Bueno, van a poder disfrutar, te digo, es un día bárbaro, acá hace una temperatura espectacular, va a ser una noche fantástica. Divino, porque venimos de un poco de frío allá. Bueno, así que aprovechen si tienen tiempo de recorrer un poco la costa. ¿Hay costa ahí? Sí, tenemos un río precioso, costa, así que aprovechen para disfrutar un poco de la ciudad. Qué bueno, buenísimo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Todo el éxito para esta noche y un abrazo grande para todos ustedes. Muchísimas gracias por el recibimiento. Gracias, gracias, un abrazo. Nico y Lucas, los integrantes de la RC Band, hablando con nosotros en exclusiva, cerrando la mañana de contacto directo que hoy van a estar haciendo la presentación en la fiesta de la primavera 2018. Llegó Emilio Risi. No. ¡No! Yo te dije, se vienen los bañeros 6. Ahí va. ¿Cómo ves? De Emilio Risi. ¿Qué pasó? De Baywatch. Tenía Franchella. De Baywatch pasé a bañero. Bajaste. O sea, internacional va a nacional. ¿Qué pasó? Es una mezcla de Roger Federer con Emilio Risi. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué me bajó así de categoría? No. De Baywatch me bajó. Escúchame, estamos al aire nosotros. Insólito. Vemos que viene un loquito con una sombrilla y una heladera en una moto. ¿Pero de dónde viene? Pero escúchame, a mí me dijeron que hoy hacíamos el picnic. Yo me vine preparado. Hoy es primavera. ¿A que esto sí te va a gustar? No. ¿A que eso sí? No, eso no me gusta. Ah, seguro. No hace mal. Yo tomo otra cosa. Bueno. ¿Tan fría? Le falta frío a eso. Destapala, dale un trago. A ver. Te juro que no puedo hablar. Destapala, porque escuchá. A este sí le gusta. ¡Oh, mi perdida! Mira, no. Que Nancy limpió todo. Pero es ilegal, no se puede tomar en un medio de comunicación. Claro, ¿no? Ah, no, ¿dónde dice eso? Que era ley de la difusión. Claro. ¿Qué va a hacer ahí? Emilio Dizzy, vos no podés decir eso, Emilio Dizzy. No, no tomo yo eso, me hace mal, en serio. ¿Viniste? ¿De dónde venís con la sombrilla y la conservadora? No, de casa, porque a mí me dijeron, hoy está el picnic de la radio, yo me llevo la sombrilla. No pude en la moto traerme la reposera, pero bueno. Yo también traje la mía, si querés te la clavo. No, querido. Pero sos un bañero de la película, ¿qué querés que te diga? Tenés con salvavidas incluido. Escuchando el partido, vos tuvieron arrancado Boca River. ¿Cómo sea? Viene de la calle con los auriculares. Bueno, vieron que en la película el personaje de Paolo, Gino Reni, claro, andaba siempre con los auriculares. Le falta el chori acá, mirá. Y que en un momento descubrió que los auriculares escuchaba el partido de fútbol. Se queja de Toro, pero termina siendo lo mismo. Te das cuenta, ¿viste?
¿Viste? Está bastante buena. ¿Cómo lo puede permitir? Porque yo no entiendo. No, ya está. Esto es de cuajeringado. Todo lo arreglo. Es cierto, querido. Esto es una cosa increíble. Hemos perdido la cordura. Falta que saquen un chorizo seco y lo piquen acá y arrancamos la picada. ¿Y sí? Estaría. Ay, ya, pero esa es la misma. ¿Hay picnic o no al final? ¿Me mintieron? ¿Ve cómo me cortó la música? ¿No hay picnic? No sé, Claudia, ¿qué pasó con el picnic? Yo digo, bueno, se quedan los muchachos de contacto. Claudia trajo el mantel. Este mantelcito es azul, lo ponemos acá y estamos. Igual hacer un picnic dentro de un estudio de radio es como medio complicado. No. El patio que tiene la radio. Ah, exacto. Claro. Yo traje la sombrilla para ir al patio, digo, bueno. Esto es real, no es joda. Este vino con una sombrilla y con el conservador. ¿Gusta? ¿Gusta? No le dé que, ¿sabe qué? No le dé que, ¿sabe qué? Después la tenés que despegar con un cirujano. No. Que no tomé, porque después se te pega en la boca y no la despegas ni con un cirujano. Que a vos también te gusta, se te despega el flequillo. No, a mí no me vengan a decir que no. Según. Bueno. Como esponja, ¿qué ibas a decir? No. No, según la señal, la señora no consume alcohol. Sí. Los lunes feriados, año bisiesto. ¡Para! ¿En serio? Bueno, hoy vas a recibir la primavera con todo en retorno. Y sí, hoy vamos a hacer. Exacto. Viernes, corta la calle acá. Cortamos la calle. Cortamos la calle acá, meté la sombrilla, meté a Gabriel Delí ahí con los pelos, eso que tiene. O sea, todo listo. Ya vino. ¿Qué es esto? Sí. ¿Cómo estamos permitiendo esto? Estamos con la sombrilla, estamos con esto todo. Antes, el señor del deporte. Esto antes no tomé la heladerita, sombrilla. Ustedes estarán con la sombrilla, con lo que quieran. Con eso, no. Ah, yo no dije nada. Boroni está hasta la mano. Ley. Boroni está nominado. Cuidado. Gabriela, no te ponga la gorra. Ya la tiene puesta, querido. Iba a decir algo, pero vamos todos. No diga nada. Bueno, quédense hasta las 3 con Retro Music. Con la primavera es una cosa increíble. Ya saqué turno para depilarme. Sí. Ya saqué turno para depilarme. Ah, ayer me contó algo en privado que vos no sabías. Creo que lo cargaste ayer. Me dijo, lo que pasa que no lo dije ayer, dice, porque ya no teníamos tiempo, qué sé yo, mi hermana me depila. Contó ayer, porque como la mariconada más importante de toda la semana. La espalda. La espalda. Qué bárbaro. Pero vas a aparecer como un chaleco, te va a quedar un chaleco. No, no. ¿Entendés? De pelo. Porque los brazos no, la espalda sí, el coso sí. No, tampoco. Pero no, hay que recortar. Hay que llamar a Marco Lucena, que tengo una... No podemos andar por la vida. Claro, no, aparte yo no sé por qué me quedé con los anteojos puestos. Estás transpirando como testigo falso, como puto nuevo. No. Y yo en verano transpiro. Por eso me vengo solito de ropa, ¿ves? Pero déjelo al bello. Yo cuando lo vi dije... Suma al bello. Yo dije, un tipo no, de... No, pero ese en la espalda queda feo. Cuando lo vi... Aparte, lo vi te tira vos a que se te engancha la ropa. Blanca que venía allá al se fondo. Veía la sombrilla. Se veía la sombrilla, digo... Un tipo de Patty que va con sombrilla a la fábrica. Qué cosa complicada. Está complicada la primavera, digo. Bueno, pudo haber sido que iban a festejar a la o fábrica. O un carnicero con sombrilla, puede ser. También, ¿por qué no? Estoy todo blanquito. Sí, sí. Pinta de tenista no tenés. No, no. No. O sea, ni Pérez, ni Nadal, ni... No. No da para el básquet tampoco, sí. No, dice. De cualquier cosa menos de las cosas más atractivas del mundo, no. Esta primavera es para todo, Alelo. Es cierto. Sí, yo, por ejemplo, tengo un deseo. ¿Cuál? Que el deseo mío es... Te lo estoy diciendo vos, Claudia. A vos te lo digo. Epa. Mi deseo es trabajar en la fábrica de telas. ¿Por qué? Para metértela, sacártela. ¡No! Todos los días. Quédense con Retro Music, buen fin de semana. ¿Entendiste, Claudia, la indirecta, no? En primavera. Hasta el lunes. Chao. Actualidad, música y voz. Actualidad, música y voz.